¿Cómo están, amigos de TV10? Volvemos con un nuevo informe deportivo desde Villa Tranqueras. Luego de finalizado el Confraternidad Deportiva 1993 y que el domingo anterior en nuestro estadio ya se hubiera conocido los campeones en juveniles con la consagración de Minas de Corrales y también el campeón a nivel de mayores con el bicampeonato logrado por la selección amarilla de Tranqueras, restaba únicamente saber quién sería el campeón de veteranos y en este caso las posibilidades eran solamente para Tranqueras y Villadero. Tranqueras llegaba a esta instancia con 6 puntos, Villadero con 4 y Minas de Corrales con 0 unidad. Tranqueras debió viajar hasta la localidad de La Octava para definir entonces el torneo de la categoría de veteranos. El resultado en la jornada de ayer domingo le favoreció por amplio margen al equipo rojo y local de Villadero, que le ganó a Tranqueras por el marcador de 6-0. Con este resultado, el equipo rojo de veteranos igualó en puntaje al equipo amarillo de Tranqueras, pero por saldo y diferencia de goles logró el campeonato con Fraternidad Deportiva 1993 en veteranos. Cabe acotar que la tabla de posiciones en puntaje quedó con Tranqueras y Villadero en primer lugar con 6 unidades, quedando último el elenco de Minas de Corrales con 0 unidad. Nuestro reconocimiento, por supuesto, también a los elencos de veteranos de las tres villas, tanto de Tranqueras como de Villadero, como así también de Minas de Corrales, a quienes hacemos llegar nuestras felicitaciones al más que esforzado plantel de los veteranos que año a año vuelven a revivir en las canchas del interior de nuestro departamento viejos duelos que han quedado grabados en la mejor historia del Confraternidad y que es el mejor símbolo de unión entre los pueblos deportivos de Tranqueras, Villadero y Minas de Corrales. En lo referente a la selección mayor que lograra el campeonato deportivo, Confraternidad Deportiva 1993, debemos decir que el fin de semana que viene, sábado y domingo, deberá viajar hasta Minas de Corrales para enfrentar un cuadrangular amistoso a donde estarán dirimiéndose en el campo de juego Tranqueras, Villadero, Minas de Corrales y el equipo de Ferrocarril, último campeón del fútbol tacuarembóense. Cabe acotar que el sábado se jugará los primeros partidos previos sorteo, mientras que el domingo serán los encuentros por el tercer y cuarto puesto. También será el día sábado llevado a cabo en los salones del club 25 de agosto un bailable contando en este caso con una discoteca por localidad. Por nuestra Tranqueras estará participando la conocida discoteca Concierto. Cabe acotar que todo lo recaudado en esta oportunidad será a total beneficio del sector 2 de nuestro departamento, que está en la localidad de Minas de Corrales y que deberá afrontar los gastos para el próximo torneo que se avecina en nuestro sector 2 y que es la participación en la Confederación del Litoral. En otro orden de cosas, podemos decirles que, como ustedes saben, la semana anterior comenzó el campeonato del Litoral con la participación, por supuesto, de la selección celeste de Rivera, tanto en mayores como en juveniles. Y en el plantel juvenil de Rivera nuevamente está un tranquerense que ya el año pasado se hubiera destacado ampliamente, incluso llegando a conquistar el título del mejor jugador de la zonal norte del Litoral a nivel juvenil. Nos estamos refiriendo a Pedro Berruti, el conocido Peque, quien, por supuesto, ya representa mucho para el núcleo seleccionado juvenil de Rivera. Y sobre lo que significa Pedro Berruti para este plantel, así nos hablaba el director técnico de la selección juvenil de Rivera, Orlando Correa. No, Pedro Berruti está integrado al plantel como cualquier otro jugador del interior que Orlando haya visto. El caso hoy mismo, el número 9 que jugó en la preliminar contra Artiga, ya tenías referencia de él. He ido a Villadero a ver el partido de Villadero-Corrales, después estuve en Corrales con la práctica de la selección, ahí donde pude observar dos buenos valores también de Corrales, uno de Cebey de Villadero, que son jugadores que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Panadería La Espiga de Plata, de Correa y Goncalves. En su especialidad, lo mejor. Además, fiambres y todos para sus fiestas de aniversario o cualesquiera pedidos comerciales con anticipación. Algo importante, atendido por sus propios dueños. 18 de julio y Las Piedras. No, no.
Cantina del Centro Artigas Uruguay, la institución social decana de la villa, brindando excelente servicio de bar, cafetería y lanchería con reparto a domicilio. Atendido por sus concesionarios, 18 de julio, frente a Plaza de los 33 Orientales. Saben ustedes que el Confraternidad Deportiva, edición 1993, se denominó Emisora Real de Minas de Corrales en sus 10 años. Con respecto a esto, dialogamos con el periodista de Radio Real de Minas de Corrales, Néstor Pochelú, quien nos decía lo que significa que lleve justamente el nombre de Emisora Real este torneo y también de su alegría de la conquista de los juveniles de Minas de Corrales del Confraternidad de este año. De verdad, decía, porque eso se va teniendo en cuenta entonces la importancia y nos están dando, yo creo, el lugarcito que siempre hemos peleado los medios de comunicación. Ustedes saben que como medios chicos o mal llamados chicos del interior, que siempre hemos estado acompañando y que en todo momento hemos estado apoyando a las autoridades y apoyando al fútbol, bueno, que hoy se hubieran acordado en principio de nuestra emisora, que mañana se sigan acordando los demás medios de comunicación, que creo que a esto incentiva y le hace mucho bien al fútbol. Bueno, el plantel de los juveniles de Minas de Corrales muy bien dirigido y muy justo también el campeonato que se llevaron hoy. Es lo que le decía a ustedes, ¿verdad? Digo, yo creo que Corrales este año con un plantel juvenil, donde nosotros hemos reclamado siempre a través de la emisora y hemos puesto como ejemplo a ustedes, a la gente de Tranqueras, que viene trabajando muy bien, que año a año antes de comenzar el campeonato de mayores tienen un campeonato juvenil que yo me atrevo a decir que es ejemplo, ¿verdad? En el interior del departamento, porque lo vienen trabajando muy bien y que después les da muy buenos frutos. Nosotros el año pasado, si bien no tuvimos el campeonato a nivel juvenil, pero los equipos trataron de echar mano, y esto entre comillas, a la gente joven de nuestro medio para reforzar a sus equipos. Y bueno, y con ello llevó a que hoy Rubén González este año no tuviera que salir a golpear a las puertas para pedir o preguntar si algún botija jugaba al fútbol, porque ya los había visto, porque ya los conocía, y eso llevó entonces a que pudiera armar una muy buena selección, que ustedes lo vieron allí en Corrales, lo vieron en Bichadero y lo vieron hoy aquí en Tranqueras. Ha comenzado sus primeros pasos en el periodismo deportivo y más concretamente en el relato, y en este caso en CX120 Reconquista, un joven riverense de tan solo 16 años. Nos estamos refiriendo a Héctor Ferreira, con quien nosotros dialogamos, y preguntado sobre cómo comenzó en esta actividad, así nos contestaba. Bueno, yo comencé en la radio hace muy poco, en este año mismo, bueno, comentando un poco para Nelson de los Santos, el relator ahora de Radio Rivera, y bueno, surgió la posibilidad de relatar, y bueno, comencé ahí, y bueno, y este es el quinto partido que hago de relato entero. Primero hice dos por televisión, mirando la televisión, en Ofiu, como se acostumbra a llamar, y bueno, pero en cancha son los tres que he hecho de Confraternidad Deportiva, han sido los primeros. Haciendo un balance del Confraternidad Deportiva 1993, enfatizaba lo siguiente. Yo creo que ambos fueron justos. Yo creo que Minas de Corrales indudablemente fue el mejor equipo a nivel de juveniles, fue el equipo más regular, con jugadores a nivel ofensivo que realmente desequilibraban, adelante, jugadores que arrasaban a gran altura. Y bueno, y Tranqueras también, en este sentido, en la selección mayor fue el equipo más regular, el equipo que hizo mejor las cosas y es justo campeón, pienso, en este año 1993. Bicampeón, por otra parte, yo no tuve la oportunidad de ver el año pasado, pero pienso que este año realmente demostró que es un equipo muy, muy bien formado, un equipo con una táctica de fútbol muy, muy bien hecha y con futbolistas en ofensiva que rinden y rinden muy bien. Y así nos comentaba de sus planes y sueños futuros. Pero indudablemente uno siempre espera, ¿no?, cuando arranca esto del periodismo, llegar hasta el fútbol nacional y bueno, quién sabe, llegar a otros países. Pero yo creo que hoy por hoy mi meta fundamental es estudiar, más bien, quiero llegar a alguna carrera a nivel universitario y paralelamente, ¿por qué no?, seguir en esto del periodismo, que para mí es un hobby, para mí es algo muy importante, algo que me reconforta realmente y algo que me gusta. Amigos, de esta manera culminamos un nuevo informe deportivo desde Villa Tranqueras y también con este ciclo del deporte tranquerense a través de Canal 10. Nuestro agradecimiento a la dirección de Canal 10 que hizo posible saliera este trabajo, así como a nuestros queridos compañeros José María Almada, Juan Carlos Rodríguez, a Sergio Darrocha y a Douglas Esteves. También a los amigos de la empresa Crucero del Norte, en el nombre de José Pedro Viera, que semana a semana hacía que nuestro trabajo llegara hasta la ciudad de Rivera. En este breve periodo de tiempo, nosotros
tratamos de hacer llegar hasta ustedes todo lo que se refería al deporte tranquerense, que ha crecido mucho en los últimos tiempos. En todos estos meses llevamos conquistas de nuestro deporte, como lo fue el campeonato departamental a nivel liceal, también el campeonato departamental a nivel escolar, todo lo que aconteció con el genial atleta tranquerense Washington Vereda, triunfante no solo en el Uruguay, sino también fuera de fronteras, la actuación de los alumnos de la Plaza de Deportes de Tranqueras, primero clasificándose para los Juegos Nacionales Interplazas en la localidad de Durazno, y luego dos tranquerenses que fueron elegidos para integrar la selección nacional de atletismo. También en el fútbol les llevamos este año el campeonato pioneros del fútbol tranquerense, campeonato iniciación que fue ganado por el Artigas, y también el campeonato oficial también ganado por el Artigas Fútbol Club en forma brillante, demostrando su superioridad en este año del fútbol de Villa Tranqueras. Y también en el fútbol la gran consagración del equipo de Tranqueras a nivel del Confraternidad Deportiva 1993, logrando de esta forma y manera el bicampeonato 1992-1993. Nosotros queremos entonces expresar nuestro sincero agradecimiento a todos los que han hecho posible que nosotros lleguemos a la pantalla de todos los hogares de Rivera a través de Canal 10. A todos les deseamos felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y hasta el año que viene.